Hola Abdi Eliud, soy Raiden de Mortal Kombat. Para decirte, hay peores destinos que la muerte. Immortal Abdi se reporta, bienvenidos de regreso a Mortal Kombat 11, esta vez vamos a continuar con el modo historia, ya acabamos la primera parte con los tres finales posibles, con el dios del fuego Liu Kang, ahora sigue la segunda parte de esta historia que es Aftermath, básicamente se traduce como repercusiones, podría ser. Entonces, como les dije en el último capítulo, nada más con ver a Shang Tsung ahí ya me da mala espina lo que va a pasar aquí, pero bueno, vamos a ver qué nos espera en la parte 2 de Mortal Kombat 11 con Aftermath. Vamos a ver. Nuestro trabajo terminó, Liu Kang. Lord Raiden. Ahora solo soy Raiden. Probaste ser digno de tomar mi lugar como nuevo protector de la Tierra, ya que esté restaurada. Me honras, Raiden. El honor es mío, Lord Liu Kang. Ahora puedes dar forma a las arenas del tiempo. Es tu responsabilidad crear una nueva historia. ¿El destino de los reinos depende de mí? Raiden, no puedo hacerlo solo. Te guiaré hasta donde me lo permita mi mortalidad. Pero no lo dudes, eres digno de la tarea. Entonces, comencemos juntos. Liu Kang, o nos condenarás a todos. Shang Tsung. Nightwolf, Fujin, ¿qué está? Detén tu magia antes de que el reloj de arena se haga añicos. Incluso aquí en el comienzo de los tiempos, vomitas mentiras y trampas. No escucharemos. Al vencer a Kronika, destruiste su corona. Sin ella, no será posible reiniciar la historia. El reloj de arena se hará añicos. Todos los reinos serán solo un recuerdo. Fujin, ¿es cierto? Todo lo que Kronika hizo fue para asegurar la preparación de su corona. No se atrevería a reiniciar la historia sin ella. ¿Cómo sabes eso? Kronika se acercó a cada uno. Por ayuda, nos ofreció un lugar en su nueva era. Al rechazarla, fuimos desterrados a un vacío más allá del tiempo. Podíamos ver los hechos que llevaron al asedio de la fortaleza, pero no podíamos intervenir. Y luego mataste a Kronika. El sello de aquel vacío se rompió y pudimos escapar a través del reloj de arena. Ya que sabes tanto acerca del reloj de arena, ¿Cómo sugieres que reinicie la línea temporal? Con la corona. La corona ha sido destruida. En nuestro presente, sí, pero no en nuestro pasado. Y si bien no puedo reiniciar la historia sin la corona... Puedes enviar viajeros al pasado en esta línea temporal. Ya veo. Debo regresar al momento previo de la derrota de Kronika. Terminar esa batalla de otro modo y que la corona quede intacta. Eso deja mucho a la suerte. Es mejor que Kronika no consiga la corona. De lo contrario, no podrás garantizar la victoria. ¿Qué propones, brujo? Que me envíes al pasado para robar la corona de mi isla antes de que Kronika envíe a Cetrion a reclamarla. Luego se la entregaré a Lord Raiden y juntos derrotaremos a Kronika. Con la corona y el reloj de arena en nuestro poder, podremos reiniciar la historia sin problemas. ¿Por qué prestamos atención a esta víbora? Porque esta víbora ha trabajado duro al lado de Kronika y conoce sus secretos. Los conozco. ¿Y tú? Tiene razón, Raiden. Fujin, opina. ¿Cómo pretendes conspirar en contra de Kronika? ¿No te bastó con sus promesas de grandeza? Me quería como su peón, no su compañero. Moldeó mi existencia para que fuera su sirviente, para que colectara almas para su corona. Una vez cumplido mi propósito, me traicionó y me lanzó al vacío. Tus quejas no me engañan, Shang Tsung. Confía en que tenemos el mismo interés por terminar con el dominio que Kronika tiene sobre nuestros destinos. Nuestros intereses se bifurcarán inevitablemente. Esta es una alianza temporal. No te hagas ilusiones. Entiendo tu recelo, pero no tenemos alternativa. Pero el riesgo, Liu Kang. Será recompensado. No le digas nada a Nightwolf. Seguiremos tu plan, Shang Tsung. Debo quedarme para operar el reloj de arena, pero Nightwolf y Fujin irán contigo para supervisar. Acepto la ayuda. Yo también iré. No, Raiden. Necesito tu consejo en esto. Confía en Fujin y Nightwolf. Si en alguien confío, es en ti, hermano. Intentaré enviarlos de regreso a la Fusión del Tiempo. Eso debe darles tiempo para reclamar la corona, antes de que Cetrion se la entregue a Kronika. Tu seguridad es inspiradora. Como guardián del tiempo, aún soy principiante, Nightwolf. Que el Gran Espíritu nos proteja. Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor, pero regresé y los salvaré de su locura. Solo yo puedo reconstruir el imperio. Todos los reinos temblarán ante mí. El mundo exterior será el conquistador, nunca el conquistado. guardias oculta esta valentía, Kitana. De haberla mostrado antes, no habría necesitado a Melina. Mi hermana era un monstruo maldito. Igual que tú, padre. ¿Cuándo fue que llegamos? Después de la fusión del tiempo, ¿verdad? La batalla entre Kotal y Shao Kahn. No, miren. Es mucho después que eso. Esta es la batalla entre Kitana y Shao Kahn. Entonces nos queda poco tiempo. Debemos escapar rápido. Cambiar el resultado de esta batalla podría ser que Cetrion reclame la corona antes de lo esperado. Y garantizar nuestro fracaso. ¡Vamos! Escapamos de la batalla sin ser detectados. Shang Tsung. ¿O no? ¿Dónde te has estado escondiendo? ¿Ahora te juntas con terrícolas? Lo que haga no es asunto tuyo, Kollector. Mi asunto es conseguir lo que Shao Kahn quiere. Pagará muy bien por ti. Somos más que tú, Kollector. ¿Eso crees? Estos días sí que son extraños. ¿Cómo beneficia a los terrícolas proteger a Shang Tsung? Compartimos su objetivo, derrotar a Kronika. Serán compañeros de muerte. Ok, el primero es Nightwolf. Debo decir, no sé qué hacer con Nightwolf, entonces vamos a aplicar la clásica. ¡Ah! Puros botones al azar. A ver qué sale. Nightwolf tiene hachitas, eso ya lo sabemos. Tiene flechas, que no le di a ninguno. Uy, uy, uy. Ahí está. ¿Qué pasa? Ok. Un buen combo. Listo. Nope. Wow. ¡Oh, wow! Gracias, Gran Espíritu. Kitana ha derrotado a Shao Kahn. Su ego siempre fue más grande que su aptitud. Vamos. Debemos irnos mientras están distraídos. No. Ya hemos llegado más tarde de lo que queríamos. Vayamos a tu isla ahora y tomemos la corona, sin desvíos. No será posible. Nuestra llegada al Coliseo fue un tanto pública. Los aliados de Kronika en el mundo exterior se lo harán saber. De ir a mi isla ya, podríamos ser emboscados por Cetrión. Y nuestros poderes combinados no la detendrán. Necesitamos ayuda. ¿Pero la ayuda de quién? No podemos reclutar a nuestros aliados sin alterar los eventos en la línea temporal. Sindel. Sindel es una retornada. Puede ser devuelta a la vida. Y no juega ningún papel principal en las batallas que siguen. Podemos reclutarla sin riesgo de distorsionar los eventos. Es una táctica que Kronika seguramente no podrá anticipar. Fue emperatriz de Shao Kahn, a su altura en la maldad. Él la tenía hechizada. Si Sindel vuelve a la vida, su esencia heroica original volverá con ella. ¿Y si fallamos? La Sindel que yo conocí terminó con todos los campeones de la Tierra en una sola batalla. Si Nightwolf no se hubiese sacrificado, ella habría acabado con todos. Ese es el poder que necesitamos para asegurar la victoria contra Cetrión. Sindel es la clave. Y devolverla a la vida será fácil, claro. Nada de eso. Podemos usar el Jinsei de la Tierra para sanar el cuerpo de Sindel. Pero para romper el hechizo de Quan Chi y revivir su alma, debemos acceder a la Cámara de Almas del mundo exterior. ¿Tienes un plan diferente, Nightwolf? ¿Uno mejor? Ante el primer indicio de traición, acabaremos contigo, brujo. ¿Por dónde empezamos? Por la Tierra, para obtener el Jinsei. Shang Tsung, Fujin, Nightwolf, los han visto a todos en el Coliseo. ¿Cómo es posible? No debería serlo. Aquellos que fueron enviados al vacío no regresan. Si Shang Tsung piensa en... Ya lo sé, Geras. Lleva a Frost contigo y encuéntralos. Tenemos que distinguir cuándo y de dónde vinieron. Eso será suficiente. Ustedes váyanse. Yo me quedaré para cuidar la gruta. Tu ayuda no es necesaria. Son excelentes. ¿Quién imaginaría que los Shaolin serían tan diabólicos? Viniendo de ti, eso es un gran elogio. En efecto. Nightwolf, Shang Tsung, vengan. Kronika está ansiosa por interrogarlos. Kronika no es el futuro, Frost. Lo hemos visto. Únetenos al lado correcto de la historia. Mi único lado es el de Kronika. Mi lugar en su nueva era ya está asegurado. Uh-oh. Ok. Ok, Nightwolf no es tan difícil de controlar después de un rato. ¡Ouch! Lindos dientes. ¡Ay! Nope. Au, au, ah. Ah. Listo. Y ya ven lo que les decía, ¿sí vieron la mirada que le echó Shang Tsung a Fujin cuando se iban? Esto va a acabar mal, esto va a acabar muy mal. Y reitero, no he, ya jugué las peleas, me salté todas las cinemáticas solamente para conseguir las recompensas que daban. Daban unos atuendos muy chidos. Pero en sí no sé cuál va a ser el desenlace de todo esto, así que no hay como... No se preocupen por eso. ¡Auch! Fatal Blow, ahí está. Uf, listo. Nada es seguro, Frost. ¿Ya terminó? Soy eterno, Fujin. Mi voluntad y mi fuerza son infinitas. Nightwolf con los que he peleado, eres el más feroz. Debe ser por eso que el gran espíritu me escogió a mí para llevar el legado. También eres raro. Nunca nadie ha escapado del vacío. Y aquí estamos aún así. Chale. Toma. Esto creo que no lo enseñé en cuando estábamos con Liu Kang y Kung Lao de este lado. A ver si se acerca. Ven acá, ahí está. ¡Se quema! Pues en sí, bueno, ahorita que ya regresamos al pasado, Geras no está muerto, nada más está cayendo eternamente en el mar de sangre, pero... Qué desesperación, me imagino. Ahí. Uf. ¡Ah! Listo. ¿Eso era necesario? Para ganar tiempo. Deshagámonos de él antes de que se recupere. Fujin, convoca al viento. ¿A dónde lo enviaste? Al reino del caos. Havik lo mantendrá entretenido. Vayamos al infierno. Nos queda poco tiempo para encontrar a Sindel. Ni rastro de Sindel. No es del todo inesperado, ya que ella no ayudó en la defensa de la fortaleza. ¿Cuál era su rol entonces? Si es cierto que es una herramienta fantástica. Es posible que... Gran espíritu. ¿Qué es eso? Mi retornado está cerca. El gran espíritu no puede salvarte. Al Templo de Huesos. Nightwolf. Shang Tsung. Nightwolf. Shang Tsung. ¿Dónde estamos? En el Templo de Huesos de Shinnok. La violencia de Raiden en contra de nuestro señor no quedará impune, Fujin. Prepárate para pagar por los pecados de tu hermano. Sindel, te ves bien. La muerte te favorece. Siempre encantador, Shang Tsung. Disfrutaré de alimentar al Lord Shinnok con tu alma. Pero, Nightwolf, tú tendrás el privilegio de sufrir más. El hombre que me mató conocerá lo peor de mí. Debí haberte salvado. Quizá podamos hacerlo hoy. Puedes matarme, Sindel. No sin matar a mi retornado. No te mataré. Tal como Raiden dijo al Lord Shinnok, hay destinos peores que la muerte. Ah, no, eso tiene copyright. Ok, encontramos a Sindel. No la veíamos desde el Mortal Kombat X, cuando estaba igual retornada cuando las fuerzas especiales fueron a la cámara del Jinsei para evitar que Shinnok ocupara toda la energía. Pero aquí está. Y ahí está. En las cinemáticas no hablo, ya saben, pero ahí está la cabeza de Shinnok, que el Raiden alterno, el de la otra línea temporal, cortó al principio de la historia de este juego. Bastante perturbador. ¡Ah! ¡No me empujes! ¡Pap! Puedo imaginar pocos destinos peores que el tuyo. Morirás por tus propias manos. Lastimarme a mí solo te dolerá a ti. Mi sacrificio salvará a los Matoka. Kronika no siente amor por nuestra gente. El Gran Espíritu es un fraude que dejó que sufriéramos. Kronika es nuestro futuro. Ay, qué tercos son. Bueno, qué cocoguacheados están más bien. Ah, sí, a mí también me sale. No manches, pero dejó rostizado a Shang Tsung, no manches. A ver si... Ay, ay, ay. Ven acá. A ver qué pasa ahora. Y a Fujin no lo vi en esta cinemática. Quién sabe dónde está peleando. Ouch, 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 ouch. Ah, que la... Oh my god. Ajá. Uf. Foto. Ah, chale. Ah. Oye. Oye. Uy, sí le di. Perfecto. Kronika no es la respuesta. Shang Tsung, detente. Podemos restaurarlo. Me he herido. Si muero, fallaremos. Brujo, yo... No, Nightwolf. Shang Tsung debe vivir. ¿Estás contento ahora? Tengo salud, Nightwolf. Eso debería importarte más. ¡Basta, los dos! Apresurémonos para llegar a la Cámara de Almas. Apresurémonos. Y roguemos que Shiva esté tan dispuesta a ayudarnos como espero. Uy, 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 ¿qué les dije? Ok. Wow. No sé, me da de por sí lo que les digo, Shang Tsung, pero el hecho de que quieran revivir a Sindel, no. Sé que eso va a acabar muy, pero muy mal. Bueno, ese fue el capítulo, ¿qué? 13, creo que sí, de la historia. Es que no me quiero meter porque hay spoilers ahí de los capítulos que siguen, pero creo que sí, fue el 13. El 14 será, sí, ahí decía 14. El 14 será con Shiva, quien fue parte del DLC esto de Aftermath. También se puede jugar con ella en las torres. Entonces, vamos a ver qué nos espera. con el capítulo 14 que se llama Guardiana de por vida. Entonces nos tiene que dar acceso a la cámara para revivir a Sindel, pero sé que va a terminar muy mal eso. Si te gustó esta primera parte de Aftermath, por favor dale like, favorito, suscríbete, comparte el video y nos vemos en el capítulo 14 con Shiva. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Chao.